Gracias por creer en los adolescentes y los jóvenes del sistema de responsabilidad penal, que son quienes nos enseñan que a través del arte de verdad pueden ellos, pueden responsabilizarse, pueden reparar, pueden restaurar, pero también restablecer relaciones, como también hacer tejido social. Todos somos uno, todos somos arte. Es el arte de las transformaciones verdaderamente que transforman el mundo entero y las sociedades. Muchas gracias y disfrutemos este ratico artístico y cultural. Bienvenidos. Muchas gracias. Creo que el conocimiento que no se puede mostrar, el conocimiento que no se visibiliza, se queda allí. Y creo que lo que se está haciendo en la ONG es una labor bastante importante para nuestra sociedad cucuteña y colombiana, incluso latinoamericana. Creo que esa experiencia, el poderla publicar y darla a conocer a otras personas que están trabajando de esta misma forma, creo que es un logro importante, porque podemos compartir conocimientos y sobre todo mostrar lo que estamos haciendo aquí en la región. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? El objetivo es que cada uno de estos niños que representan para nosotros nuestro futuro y nuestra paz, oíganme bien, nuestro futuro y nuestra paz, cada niño cambie totalmente de actitud y salga totalmente renovado de la ONG. ¿Cómo logramos esto? Cuando sensibilizamos a los jóvenes y despertamos en ellos el interés por un arte que cambie su vida. ¿Qué necesito yo en estos momentos? Yo estoy emocionada y lo decía en una reunión que tuvimos el lunes. Yo estoy formando por competencias en el hacer, en el saber y en el ser, que para mí es lo más importante. El perdón es una manera de sanar heridas, de cerrar episodios dolorosos que nos quitan energía. De esta manera, las prácticas restaurativas fueron importantes en mi vida porque me ayudaron a liberarme, a sanar, para continuar con mi vida positivamente. Muchísimas gracias al doctor Edison Cortés por esta gran labor que él hace con estos jóvenes y con cada uno de nosotros que somos víctimas. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Y bailando pa' la, oye, okay.
la modalidad CAE y SI hace reconocimiento a la excelencia y liderazgo del doctor Edison Cortés Muñoz por ser un hombre comprometido con la sociedad, innovando y aplicando nuevos proyectos para el bienestar de los adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Gracias a su liderazgo, somos el CAE número uno en Colombia y nunca dejes de luchar por nuestros beneficiarios, de parte de colaboradores CAE y SI. Gracias. Hoy es un día muy especial y quiero agradecerle al doctor Edison Cortés por la oportunidad que me ha brindado de hacer parte también de ese equipo, porque me siento así y hago parte del equipo de la ONG Crecer en Familia allí en el municipio de Los Patios. Admiro muchísimo lo que hace. Recuerdo aquella primera vez que estuve allí, que tenían demasiadas dificultades, pero que con las uñas, con las ganas, con la dedicación, con el esmero, bueno, con todas las cosas que queramos decir, el doctor Edison ha logrado sacar adelante ese importante centro. Lo felicito, lo animo a que siga adelante, que siga luchando, que siga trabajando por los jóvenes, porque la recompensa está pronta por llegar, doctor Edison, se la merece. Felicitaciones a usted y a todo su equipo de trabajo. Muy buenas noches, doctor Edison. A nombre de la comunidad y el barrio La Campiña, aledaño, donde se encuentra la ONG Crecer en Familia, le damos gracias de todo corazón por su gran liderazgo y por su gran acompañamiento con los jóvenes. También por ese gran equipo de trabajo que tiene, que todos los días trabaja sembrando el amor a los jóvenes. De todo corazón, la comunidad siempre está agradecida por todos ustedes, sobre todo con sus grandes invitaciones a talleres, formaciones y actividades. También le deseamos lo mejor y que tenga muchos éxitos todos los días. Gracias.